Aquí sigo dándole al cristal. Vamos, a esto lo llamaremos la segunda parte de pulir el cristal, porque es que se ha cortado el vídeo, no sé por qué. Estoy en tiempo real, no llevo ni un minuto dándole aquí por dentro. Vamos. Queda aquí una milla, aquí en este lado. Además, estos cristales con esta forma son difíciles de conseguir y de buscar, y mucho más de este reloj que un reloj ruso. Pero vamos, que vale la pena porque el reloj es que si no hay que tirarlo. Sigo dándole, dándole. Vamos a ver lo que ha quedado. Vamos a ver cómo va. Vamos a limpiarlo. Normalmente le daría más, pero por ya os digo, por no aburriros. Vamos a ver cómo va. Esto ha quedado de maravilla y con nada y con muy poco que le da. Ahora, mira, le damos con un poquito de alcohol isopropílico para limpiarle y para ver bien. Este alcohol, ya os diré, ya os pondré un vídeo otro día. Se utiliza para limpiar la.